Carolina, un año más con la Feria de Ciencia en la etapa distrital y bueno, el municipio también participando de esto. Hola Walter, buen día y hola a toda la audiencia. Sí, el municipio siempre colabora con algunas cuestiones que tienen que ver con la organización, colaborando con Jefatura Distrital, que son quienes organizan este evento. Bueno, con algunas cuestiones materiales y con algunas también de prestar algún tipo de espectáculo para animar el evento. Así que bueno, acá estamos compartiendo este momento tan lindo. Bueno, contanos, se hizo la inauguración a la mañana, 9:30, y después, bueno, como estás diciendo, seguramente para el cierre va a haber algo. Claro, la idea es que en el momento en que los evaluadores están reunidos, analizando lo que van viendo en los stands, se presenta alrededor del mediodía, después de la hora del almuerzo, un evento musical que lo trae el municipio, y ya después se hace el cierre con la premiación y se termina un rato antes de las 15 horas. ¿Has visto alguno de los trabajos? La verdad que sí, en algunos me paré a escuchar lo que los chicos tenían para contar. Todavía me falta recorrer varios stands. La verdad que vi un montón de trabajos súper interesantes. Vi mucho vinculado con el área de medio ambiente, mucho que tiene que ver con esto. Bueno, qué sé yo, la verdad que cuando uno llega a esta instancia de la Feria de Ciencias es porque hay un trabajo durante mucho tiempo de los docentes, de los alumnos, de toda la comunidad educativa, y eso se ve reflejado en lo que ellos tienen para mostrar. Vale la pena verlo, realmente hay cosas muy interesantes, y bueno, felicitar a todos porque es mucho lo que han hecho para llegar a esta instancia. Bueno, gracias Carolina. Bueno, gracias a vos. Gerardo, una vez más en Pellegrini, en esta oportunidad, también con la Feria de Ciencia Distrital. Bueno, una actividad que se realiza todos los años y que es tan importante para no solamente la educación, sino que para que los alumnos estén interiorizados y se sientan parte. Así es, efectivamente. Esto es una de las tantas políticas socioeducativas que tiene la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Y sí, acá esto es un proyecto muy importante, tal como la conocemos, Feria de Ciencias, porque el trabajo inicia en el aula, en cada institución, y despiertan el interés de los alumnos y alumnas en la investigación, en la ciencia, en la tecnología, en el arte. Así que es realmente una movida muy interesante, pero que tiene su origen en una iniciativa particular de la escuela, pero también del docente que está en el aula, digamos, porque esto es producto del trabajo de cada uno de los docentes, un trabajo silencioso, es un trabajo que por ahí no tiene mucha repercusión, pero que sí se trabaja en el aula todo el tiempo, tiene un sentido pedagógico y hoy se plasma en una concreción, bueno, y ahora, bueno, queda como una feria. Pero bueno, el trabajo, acá si bien tenemos algunos exponentes, son los chicos que vienen a exponer, normalmente es un tema que se trabaja en el aula, en conjunto, con algo que sea de interés de los alumnos. Y después, bueno, hay que superar instancias, esta es la primera de todas, que es la etapa del distrito, después vendrá una regional, y bueno, y así hay una instancia provincial, bueno, y se va avanzando, pero lo más importante es lo que sucede todos los días dentro de la escuela, y son muy buenas las acciones que se están llevando adelante. Gerardo, ¿cómo está la educación hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires y en nuestra región? Muy, muy bien. Últimamente un ritmo muy intenso, porque hay un montón de actualizaciones, montones de nuevos diseños curriculares. Es decir, se está transformando la educación. Ha tomado la Dirección General de Escuelas, ha tomado el desafío de escuchar a la sociedad. Hay un reclamo de la sociedad de actualizar, de intensificar la enseñanza, por eso se ha centralizado, se ha puesto la centralidad en la enseñanza.
Y así en los distintos niveles. El año pasado se avanzó con, por ejemplo, la actualización, el nuevo diseño curricular del nivel inicial y también con el de superior en algunas de las especialidades. Ahora, este año, se terminan de actualizar 8 nuevos diseños curriculares de la educación superior. Pero este año, lo que es noticia ya, lo que se adelantó algo el año pasado y generó un poquito de polémica, tenía que ver, por ejemplo, con la actualización del régimen académico del nivel secundario. Bueno, nosotros ya tuvimos encuentros provinciales, los jefes regionales con los jefes distritales, tuvimos jornada de trabajo. En el día de ayer se celebró en toda la región 16 ya la primera reunión plenaria con los directivos, con directores, vicedirectoras y vicedirectores, secretaria y secretario de Educación Secundaria, para poner en conocimiento este nuevo diseño curricular y cada uno de los anexos. Lo que sigue ahora es una devolución de sus inquietudes en forma de documento que le van a llegar en el día de hoy, porque el día lunes 8, o sea, el lunes próximo, hay jornada institucional del nivel secundario con suspensión de clases. Ahí se socializa este diseño curricular, este régimen académico, ya el equipo de conducción, con los docentes de la institución. Entonces, hay algunos anexos, como por ejemplo el 2, el 3 y el 6, 3, 4 y 6, que son de aplicación inmediata, que tienen que ver con la forma de inscripción, inclusión, tránsito y permanencia de los alumnos, que son de aplicación inmediata, y los otros van a ser trabajados en forma gradual a partir del segundo semestre para ser de aplicación ya a partir del 2025. Entre esos está el no repetir, que era uno de los puntos tan polémicos. Claro, bueno, en realidad eso no es así, pero bueno, una mala intención también en la gente que comunica y que informa, porque en realidad no es así. ¿Cómo es? Yo, bueno, trato de explicarlo de la manera más sencilla posible. Pero antes es importante aclarar que este nuevo régimen académico fue aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación, que está integrado por representantes de todos los partidos políticos, gremiales y educacionales, y fue por unanimidad aprobado. Entonces, después esas comunicaciones son maliciosas, malintencionadas, para confundir y generar indignación en la gente. En realidad, si vos te llevas todas las materias vas a repetir, que nosotros ya le decimos recursar. Pero lo que tiene de novedoso es que este nuevo régimen académico te reconoce lo que aprendiste. Es decir, que si vos te llevas, por decir, de 12 materias, probaste 6, 6 se te van a reconocer porque están aprobadas. Porque lo que tenía el régimen académico anterior de contradictorio era que si vos te llevabas 4 materias, de 12 tenías que recursar todas. Bueno, ahora se te reconocen las que vos, de esa, pero también existe la posibilidad, en distintos periodos del año, de que vos puedas intensificar las materias que adeudas y otras ser recursadas. Es decir, por ejemplo, si tenés 6 que te llevas, 6, vos tendrán que elegir entre las 4 que van a ser intensificadas y 2 van a ser recursadas. Bueno, hay un montón de criterios que tienen que ver con un modelo que se va a instalar particularmente de acuerdo a las características de cada escuela, porque en esto hay, como se trata de recursar, pero sin dejar abandonar el año que se está cursando, hay un despliegue de nuevos docentes con más módulo de trabajo, con intensificaciones, que pueden ser en el mismo turno de ciclo lectivo o en contraturno, o incluso los sábados. Entonces, es toda una dinámica, un trabajo y un criterio que fue una construcción colectiva, eso también hay que decirlo, porque no fue una medida caprichosa, en primer lugar, de alguien, un burócrata sentado tras un escritorio, sino más bien que hace 2 años y medio que se está trabajando en consultas, en jornadas de trabajo, que fueron desde los docentes, los equipos de conducción, preceptores, alumnos, incluso las familias, más allá de los jefes, de los inspectores, y se tomó la palabra, se escuchó la palabra de todos y se dio respuesta puntuales a cada una de estas necesidades. Entonces, hoy
cuando lo presentamos y lo socializamos en las escuelas, ¿qué nos pasó? Que no hay contradicción, porque los docentes lo aprueban y lo aceptan porque es una propuesta de ellos. Lo otro queda en el pasado, que tuvo que ver con una intencionalidad de confundir, pero nada más. A ver si entendimos. Sí. Antes se repetía con tres materias previas, ¿cierto? Sí. Ahora podés seguir cursando, pero vas a tener las que te llevaste o las que no aprobaste, las vas a deber. Se parece mucho al sistema universitario. Exactamente, o sea, es cambiar como al sistema universitario. Vos tenés que rendir en el global 45 materias y las tenés que aprobar todas para tener el título. Exactamente, pero si vos en ese año no aprobaste ninguna, tenés que repetir, digamos, es la palabra repetir. Porque hay evidencia científica, estos son estudios internacionales que dicen que ya la repitencia no te garantiza que vos sepas. Porque nos ha pasado, todos sabemos, los que somos docentes, que un chico que se llevaba por ahí 8 materias, se ponía, estaba una noche sin dormir, estudiando, y después repetía como un lorito, y por ahí aprobaba, le tomaban lo que sabía, justo ese aprobaba, y no sabía, en realidad. Lo que se acredita ahora son los saberes, no la aprobación, sino el saber. Es un cambio de paradigma, la centralidad está puesta en la enseñanza, en el proceso y por supuesto en el aprendizaje. Queremos todos los alumnos y alumnas en las escuelas. Hoy, en la actualidad, el 95% de los adolescentes en edad de estar cursando la secundaria está en la secundaria. Queremos que fuera al 100%, pero estamos hablando que esto a partir de que el régimen de secundario es obligatorio, es un gran avance. Antes de que sea obligatorio, solamente el 40% estaba escolarizado, llegamos a tener el 95%, aspiramos a un 100%, pero el 95% lo queremos en la escuela aprendiendo. Entonces, eso es lo que nos estamos proponiendo a nivel provincial. Está transmitiendo Canal 10, Ciudad de Pellegrini.